a vos y a toda la audiencia. Bueno, charlamos con Fabio, impostergable. Este triunfo le viene costando a Unión San Guillermo mucho. Sí, habíamos entrado en un bache, que había que salir. Tenemos también algo que mejorar con el tema de las expulsiones, que hace varios partidos consecutivos que nos venimos quedando con 10 jugadores y eso cuesta mucho. Pero bueno, hoy el resultado al menos estuvo a nuestro favor. ¿Qué te dejó el partido en general? Un hombre menos, reacomodarse, golpe anímico, el esfuerzo es el doble. ¿Cómo lo han sentido ustedes internamente? Me quedo con la actitud del equipo. Cambiamos lo que había sido el domingo pasado, que habíamos... Me llamó mucho la atención de que habíamos jugado un partido muy, muy cabizbajo. Entonces, hoy yo creo que esa entereza a pelearla por nuestros compañeros, más cuando nos quedamos con 10 hombres menos, destaco eso. Así que bueno, a seguir mejorando. Necesitábamos, como decías, un triunfo. Estaba impostergable en nuestra cancha, así que bueno, por suerte se nos dio. Lo analizamos con Fabio, con otro técnico muchas veces. No hay urgencia todavía porque es de largo aliento, hay tiempo para recuperarse, pero sí aparece la necesidad. Ver que se te escapa el de arriba, ya tiene 19 Ferrodó. Hoy si no ganaban se les iba a 7, 6, 7, 8 puntos. A veces juega mentalmente eso. Sí, viste, correr de atrás a veces no es lindo. Habíamos estado en la punta del torneo y cuando ves todo de arriba es más lindo, la semana es más linda, el ánimo. Así que bueno, veníamos con un poco de bronca por eso, porque habíamos perdido la punta, no podíamos ganar. Así que bueno, como decís vos, el torneo es largo. Cuando estábamos punteros, cuando se nos venían dando las cosas, estábamos con los pies sobre la tierra, pues sabíamos que todo era largo, podíamos tener lo que nos pasó. Así que bueno, yo creo que nos acomoda un poquito la victoria para no perder el puntero. ¿Cómo estás físicamente? Te pregunto porque allá por los 25 del segundo tiempo te vi correr una pelota que tiraste arriba al travesaño con mucho esfuerzo. Metiste un pique fuerte que a veces cuando el partido ya entra en la recta final no es fácil reaccionar así. Sí, vengo arrastrando un par de molestias hace ya 3, 4 partidos lamentablemente y no puedo llegar nunca al 100. Pero bueno, las ganas a veces de estar superan un poco la lesión, así que bueno, tratando de semana tras semana llegar lo mejor posible. Muchas gracias, Gonzalo. A ustedes. Hasta luego.